être utile et passer à l'action. Il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de. Bienvenidos a Cocina de Temporada. El programa que tiene como consigna hacer recetas elaboradas para lucirse con amigos, recetas económicas, recetas variadas, recetas nutritivas. En el caso de hoy vamos a realizar galletas. Vamos a hacer tres variedades de galletas o cookies. Vamos a comenzar con una galleta de castañas y chocolate. Vamos a poner a fundir chocolate con manteca, las dos cosas juntas. Pero tengamos el cuidado de primero fundir el chocolate a baño maría y luego agregar la manteca. Con la misma temperatura del chocolate, la manteca se va a fundir y ya tenemos mezclado chocolate y manteca. Esto, Dani, junto con el chocolate, baño de maría. Para hacer un baño maría necesitamos una olla con agua, un recipiente con agua, que no esté, que el bowl, que esté en la superficie, no esté en contacto con esa agua. Que el agua no esté hirviendo, el agua tiene que estar caliente, pero no hirviendo, para no generar vapor y para no quemar los alimentos. En este caso es importante el vapor porque el vapor que se escape va a caer sobre el chocolate y es el peor enemigo del chocolate es el agua. Entonces, siempre que fundamos chocolate, evitamos la generación de vapor. Entonces, mezclamos. Una vez que tenemos el chocolate fundido, a baño de María, como decíamos recién, fíjense también que el bowl entra justo en la olla, no tiene que ni ser muy chico para que esté flotando en el agua, ni ser extremadamente grande para que no se queme la preparación. Mezclamos el chocolate con la manteca, a eso vamos a agregarle castañas. Castañas que vamos a picar groseramente, podemos también procesarlas. Lo que nosotros buscamos es después encontrar los trocitos de castañas en las galletas. Si nosotros las procesamos, hacemos harina, se va a perder. Va a tener el sabor de la castaña, el sabor del fruto seco, pero se va a perder en la preparación. Entonces, lo que a mí me gusta es, si son de castañas, poder trozarlas groseramente y después encontrarlas adentro de las galletas. Estas castañas que previamente tostamos un poco, los frutos secos suelen estar húmedos y siempre es importante darles un golpecito de horno, un horno bajo para secarlos y también realzar el aroma y restar un poquito de humedad. Eso cuando esté, ¿me lo pasás? Perfecto. Hoy estamos con la ayuda de Daniel. Por ahora, está portando bien, así que vamos a mantener. Hay otras opciones, así que vamos a ver en un futuro. Pero por ahora viene bien. Llega horario. No se queda dormido. Por ahora viene cumpliendo. Daniel es un alumno acá del colegio donde viene a estudiar cocina y es uno de los alumnos más responsables que tenemos. Así que se da una idea que mucha responsabilidad no hay últimamente. Pero bueno, Daniel es uno de los más responsables, uno de los más cumplidores. Mira, Dani, ahí la castaña. Adentro del chocolate fundido con la manteca. Si tienen microondas también se puede fundir el chocolate junto con la manteca en el microondas. Bien, tenemos. Vamos a pasarlo en bowls para que se vea bien. Un bowl de vidrio. Chocolate. Usamos chocolate semi amargo. Castañas. Azúcar común. Huevo. Recuerden, siempre chequeamos que el huevo esté bueno antes de agregarle la preparación. Cascamos. También evitamos que nos caiga algún trocito de cáscara. Y siempre usamos huevos lavados. Azúcar. Chocolate fundido, semi amargo. Es importante eso, si no tenemos que variar la receta.
Si usamos chocolate con leche, hay que bajar la cantidad de azúcar, si no van a quedar unas galletas muy dulces. Chocolate semi amargo, azúcar y castañas, en este caso, que previamente hemos tostado. Puede ser maní, puede ser pistacho, puede ser almendra, avellanas, puede ser avena, que es una opción más económica y también es nutritiva. ¿Qué vamos a agregar ahora? Chips de chocolate, gotitas de chocolate. Este chocolate que tiene un proceso por el cual después soporta la temperatura del horno. El chocolate se quema muy fácilmente. Un buen chocolate se quema a los 60 grados, 55 grados. Imagínense que el horno, la temperatura de cocción de estas galletas es de 160, 170, obviamente se quemaría. Entonces hay que pedir gotitas de chocolate para alta temperatura, estas no se queman. Un gramito de sal, harina que tenemos previamente tamizada, todo junto dentro del bowl, mezclamos. Estas galletas son muy fáciles de hacer. Vieron que simplemente es mezclar todo. Las chipitas de chocolate también vienen en blanco. Miren, estas galletas están listas. ¿Qué vamos a hacer? Pásame el film, Dani, que está acá abajo. Y yo me encargo del resto. Una vez que tenemos todo integrado, acá nos quedó un poquito de mezcla. Ahora sí. Miren qué fáciles que son, ¿eh? Ya tenemos listas. ¿Qué vamos a hacer? Caramelos. Para que después las podamos cortar y directamente de la heladera, del frío, pasen al horno. Esto es así. Estos detalles los tenés que ver vos, Daniel. Mirá, no puedo estar sacando el film acá que se ha roto. Ahora sí. ¿Qué hago? Preparación. Envolvemos con film. En el caso de que no tengan papel film, no se preocupen. Lo pueden hacer con papel manteca o simplemente hacer los rollitos y dejarlos en el frío. Cortamos y enrollamos. Esto era el frío. Una vez frío, esto lo ideal es hacerlo de un día para el otro, para que la masa quede bien fría y nosotros la podamos cortar, poner en placa directamente y cocinar. Así que es importante la forma para darle frío y cortar y cocinar, no tener que estar amasando, volviendo a cortar con un cortante o dándole forma. Este choricito directamente sale del frío, se corta y va al horno. Cuando volvamos seguimos con las galletas de miel y las galletas de maní. Volvemos. Acá van a ver otros ingredientes nuevos. Acá hemos preparado nuestros ingredientes para seguir con las recetas. Vamos a seguir con las galletas de miel. Tenemos en el frío las galletas de chocolate y castañas de cajú. Vamos ahora con las galletas de miel. Para las galletas de miel, otra técnica. Recién simplemente fundimos chocolate y manteca y agregamos el resto de los ingredientes. Esta técnica es distinta. Acá vamos a cremar. Vamos a hacer un cremado con manteca, azúcar rubia, manteca, azúcar rubia, vamos a formar una crema. A esta crema vamos a agregarle yemas, dos yemitas, miel y después todos los sólidos, que ahora voy a explicar bien cómo son. Tenemos cuatro ingredientes acá, sólidos. Tenemos harina, tenemos fécula de maíz, bicarbonato y otro que me estoy olvidando, ¿qué era, Dani? Bicarbonato, sí, fécula, bicarbonato y polvo de hornear. Ahí está, bien. Manteca, azúcar rubia, miel. Son galletas de miel y azúcar rubia. Queda una galleta muy liviana. Después estas las vamos a decorar con un glaseado, que después vamos a explicar bien el procedimiento y cómo se hace. Vamos formando una crema, miel, manteca y azúcar rubia.
Acá me voy a ayudar con una cuchara. Todavía no tiene la textura cremosa y se me está metiendo un poquito en el batidor. Esto simplemente lo reparamos sacando una cuchara, exactamente. Bien. Ahora, esto lo vamos a dejar acá porque lo voy a seguir usando. Repasamos entonces azúcar rubia, manteca. Hacemos una crema. La manteca la sacan previamente del frío, un ratito antes. Miren, un poquito de miel, tenemos un cremado, ¿sí? Una crema. Ahora, yemas, dos yemas. Volvemos. Ahora capaz que tenga que volver al batidor, por eso lo dejé acá, no lo puse para lavar. Mezclamos bien. Esta segunda receta, galletas de miel. Miren. Perfecto. Ahora sí. Ahí se formó la crema. Ahora, les decía, harina. Generalmente, para todo lo que es pastelería, usamos harina 4 ceros. Bicarbonato, polvo de hornear, fécula de maíz. Miren todos los grumitos que trae, por eso es fundamental que todos los ingredientes estén tamizados. Ahora van a ver cuando termine de tamizar todos los grumitos, todas las pelotitas que van quedando de ingredientes húmedos, de estar guardados en depósitos, a veces toman un poquito de humedad. Miren, todo esto es lo que nosotros tratamos de evitar con el tamizado. Igualmente, lo aprovechamos. Y ya lo que no pasa por el tamiz, ahí sí, descartamos. Pueden encontrar, generalmente en estas harinas vienen bastante limpias, pero en harinas de bolsones grandes se puede encontrar grumitos, se puede encontrar alguna patita de un grillo, nunca se sabe lo que uno puede encontrar en un bolsón de harina. Más cuando son grandes y están estivadas mucho tiempo en un depósito. ¿Sólidos tamizados? Sí. Este también. Vamos a incorporar harina. Harina con todo el resto de los sólidos tamizados. Polvo hornear, bicarbonato, que me había olvidado el bicarbonato, y fécula de maíz. Acá es importante no amasar mucho la preparación para que no tome fuerza y las galletas no se nos deformen mucho. Tienen que tener la forma que nosotros queremos. Si nosotros queremos cortarla con formita de estrella, de lunita, de carita, para que los chicos lleven al jardín, si queremos dar una forma distinta, si nosotros amasamos mucho, esa galleta se va a deformar en el horno porque la masa va a tomar fuerza, va a tomar tenacidad. Entonces lo que hacemos es tomarla. Una vez tomada, volvemos a hacer un caramelo como explicamos en el bloque anterior, para después cortarla y llevarla al horno. Esto, Dani, vamos a pasarlo a otro bowl y necesito este para volver a usar. Esto va tomando. Vamos a ayudarnos un poquito con las manos. En este momento es cuando dejamos de integrar, ¿eh? Una vez que toma la harina, al frío. No tenemos, recuerden, que amasarlas, ¿eh? Ninguna masa de este tipo lleva un trabajo, lleva un amasado. Simplemente los ingredientes van integrados. Ahora sí, Dani, esto lo pasaste a un bowl y este lo recuperamos. Y esto después va al frío, exactamente. Pero dejala, no la metas en la heladera todavía porque tenemos que darle la forma. Bueno. Bien, ahora, mientras, otra receta. Vamos a hacer unas galletas de maní. Y pasas. El procedimiento va a ser el mismo. Vamos a hacer un cremado. Nosotros, a ese cremado de manteca y azúcar rubia, también lleva azúcar común, vamos a agregarle huevo. Y después los sólidos. Harina, maní, pasas y polvo de hornear. El polvo de hornear es importante para que las masas crezcan.
También tranquilamente pueden usar harina leudante. Reemplazar la harina de la receta que luego les vamos a dar por harina leudante. Bien, el bolsito cuando lo tengas, pásamelo, Dani. Entonces repasamos: manteca, azúcar. Azúcar común y azúcar rubia, vamos a hacer un cremado. Huevo. Y por último, los sólidos. Maní, que tenemos maní pelado tostado, como habíamos dicho con las castañas. Siempre es conveniente darle un golpecito de horno para secarlos y sacarle la humedad. Harina tamizada, polvo de hornear y pasas de uva. Pueden ser pasas de uva negras o rubias. O también reemplazarlo por algún otro tipo de fruto seco, por todo maní. A también agregarle avena, pasas de uva rubias, ciruelas picadas. De vuelta. Cremado, dijimos. Azúcar, azúcar, manteca. Una de estas. Cremado. Este quemado, esta les va a pasar a vos, Dani. Para que las termines. Y yo me voy a poner a cortar las que tenemos refrigeradas para darle cocción. Entonces, si querés ponete... Ponte ahí, tranquilo. Y pasame, acá tiré el huevo. Juntate este huevo, Dani, acá te dejé para que lo puedas juntar. Y pasame las galletas para poder cortar. Esto tiramos. Perfecto. Y una plaquita. Y no te molesto más, te dejo trabajar. Miren. Como habíamos dicho. Galletas de chocolate y castañas. De maní, mirá, acá hice lío, Dani. Esto tiralo y agregale el resto del huevo, pero no lo incorpores de vuelta a la preparación. Miel, galletas de maní, galletas de castaña. Ahora, miren, esto también, acá ensucié. Hoy estuve muy desprolijo, Dani. Bien, miren lo que yo les decía de la importancia de hacer la forma esta cilíndrica y darle frío. Yo lo que hago simplemente ahora es cortar. Levanto y estivo. Es importante que las placas estén limpias. No debería llevar ningún tipo de materia grasa, ni pintarlas con manteca, ni aceite, nada. Al tener contenido graso, la masa no debería pegarse. Pero por eso es importante que esté la placa limpia. ¿Recordás entonces el proceso, Daniel? Era hacer una crema con manteca y azúcar. Agregarle los huevos y después los sólidos. En este caso lleva maní, lleva pasas de uva y harina y polvo de hornear tamizados. Ahora, galletas de chocolate. Miren, esta también toma cuerpo, toma frío. Y estivamos. El tiempo de cocción, si las piezas son uniformes, va a ser el mismo. Calculamos 8 minutos. O hasta que empiecen a tomar coloración en los bordes. Ahí es cuando salen del horno. Dani, ¿te va a pedir otra placa? Esta va a ir a la otra placa. Muchas gracias. Las de miel. Estas quedan fantásticas. Son muy livianas, muy esponjosas. Ahora. Cortamos. Hacemos el mismo trabajo de estivado. Recuerden, la placa limpia, sin nada. Estivamos. Esta que había quedado la vamos a poner por acá. Aproximadamente van a tardar 8 minutos de horno. Cuando vean que empieza a tomar coloración, salen. Por más que las vean tiernas, salen igual. Después cuando se enfrían, toman más cuerpo. En 8 minutos tenemos las galletas listas. Esto era el horno. Ocho minutos. Tenemos la receta lista, volvemos, las terminamos y las decoramos. Galletas de miel. ¿Sí?
están algo calientes, cuando salen del horno van a estar tiernas porque están calientes. Enfrían rapidísimo y ahí se van a dar cuenta de la real textura que van a tener. Cuando enfrían, cambian. Recuerden que tienen mucha materia grasa y las de castaña tienen chocolate. Esas seguramente, Dani, ya estén, así que podés sacarlas. Acá lo que tengo preparado es un glaseado. Un glaseado es muy sencillo. Lo que hice fue tamizar 100 gramos de azúcar impalpable y agregarle 25 centímetros cúbicos de jugo de limón, perdón. Medio limón. Se puede hacer de naranja, de limón, de mandarina, de lima, de cualquier cítrico. También con coñac o con algún licor. 100 gramos de impalpable, 25 centímetros cúbicos de jugo de limón. Mezclo y tengo mi glacé. Miren, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ponerme a bañar las primeras que saqué, que son las de miel, con el glacé. Y mientras les voy a decir las recetas. Para las galletas de miel usamos 100 gramos de manteca, 125 de azúcar rubia, 2 yemas, 50 gramos de miel, 200 gramos de harina 4 ceros, 50 gramos de fécula de maíz, 10 gramos de polvo hornear y 5 gramos de bicarbonato. Por otro lado, las primeras que hicimos, las de castañas y chocolate, usamos 100 gramos de castañas que picamos groseramente, 100 gramos de chocolate semiamargo, un huevo, 50 gramos de azúcar, 15 gramos de harina, 15 gramos de manteca y 100 gramos de las micro gotitas de chocolate que usamos en un principio. Y por otro lado, la última receta que hicimos, que fue la que terminó Daniel recién, que hicimos con la misma técnica de las galletas de miel, que fue por cremado, cremamos 60 gramos de manteca con 60 gramos de azúcar común y 40 gramos de azúcar rubia. Llevan 60 gramos de manteca de maní, un huevo y por último todos los sólidos, que son harina 90 gramos, polvo de hornear 4 gramos, 30 gramos de maní picado y 40 gramos de pasas de uva. Miren, galletas de miel bañadas con glaseado. Un detalle que me estaba olvidando es, cada receta que les dimos salen entre 30 y 40 galletas. Calculen, si quieren hacer más, las multiplican, eso lo van viendo, hacen la mitad. Simplemente dividen la receta, van a tener la mitad. Entre 30 y 40 unidades. También depende del tamaño que las corten, pero aproximadamente del tamaño que hicimos hoy, entre 30 y 40 galletas por receta. Ahora, una vez bañadas, pasame, esta vamos a esperar que seque un poquito el glacé. Pasame la otra placa, Dani, por favor. Así la mostramos. Y acá tenemos, todavía calientes. Es la tercera vez que me quema en poquitos programas que venimos haciendo. Así que gracias por la... Se va a convertir en un clásico las quemaduras del cocinero. Miren, venos que les decía que no se pegan. Tienen tanto contenido de materia grasa que no se pegan en las placas, siempre y cuando las placas estén limpias. Y otra cosa importante es despegarlas aún tibia, porque tienen azúcar, tienen chispitas de chocolate, y lo que hace cuando eso se enfría, el azúcar se pega, se hace un caramelo, se pega en la placa, ahí cuesta mucho más sacarlas, ¿eh? Acá hay una que se pegó un poquito, ¿eh? Pero salen. Bien, vamos a presentar galletas de maní y pasas. Miren qué buen color. Voy a poner algunas por acá. Son ideales para llevar al jardín. Yo, si fuera chico, podría volver, me llevaría una vianda de galletas de maní al jardín. No sé si Dani, vos tenés hijos o no, ¿no? Todavía, por ahora no, bueno. Según día tenés, para la lunchera, un poquito de galletas, ¿eh? Modificás alguna, le agregás un poquito de avena alguna para que sea más saludable. Estas de chocolate con castañas, con avena, quedan buenísimas. Castañas y chocolate
pasas y maní. Estas que todavía están un poquito tierno el glaseado. El glaseado seca enseguida. Enseguida, mira, recién bañamos y ya algunas empezaron a secar. El glaseado seca enseguida. Otra cosa que pueden hacer es agregarle un poquito de colorante. A los chicos les gusta que tenga un poquito más de color. Le agregan un poquito de colorante. De cualquier color, colorante es pasta. Un escarbadiente, un poquito en el glaseado. Y galletas listas. Recuerden, hicimos de miel, de maní y de castañas con chocolate. 8 minutos de horno, horno medio, y más o menos las recetas que les acabo de decir rinden entre 30 y 40 unidades. Espero que las hagan, que las disfruten, que se las hagan a los chicos. Gracias. Place.